Bienvenido, Leiva, por tenerte aquí, sobre todo. Y también porque hemos traído una persona sensacional hoy para... vamos a ver, como nunca hemos visto, el jugar con un yo-yo, ¿vale? Pero no un yo-yo cualquiera, porque nosotros estamos acostumbrados al yo-yo de toda la vida, que la cuerda va unida al eje del yo-yo. Claro, lo soltaba, es que si no, no es un yo-yo, claro. Yo solo sabía tres, lo soltaba y se quedaba ahí abajo. Pues, pero el yo-yo que vamos a ver hoy es un yo-yo de una disciplina que se llama Off-String, que no está unida la cuerda al cuerpo del yo-yo. Entonces se cae, ¿no? No, porque lo que hacen es dejarlo en el aire flotando y entonces tú tienes que volver a atrapar el cuerpo del yo-yo con tu cuerda como si fuera un látigo enrollándolo en él. Y para ello hemos traído a un campeón de Europa para que nos lo enseñe en todo su esplendor. Claro. Fortísimo aplauso para Quentin Godet. Quentin tiene tan solo 23 años y con tan solo 23 años viene desde Francia y ha sido 3 veces campeón de Europa, en 2014, en 2015 y en 2017. Y... queremos verlo, ¿no? Queremos verlo. Sí. Este próximo fin de semana se presenta otra vez al Campeonato de Europa que se celebra en Australia. Diréis, el Campeonato de Europa en Australia. La gente yo hace lo que le sale de los cojones. No, bien, vamos a ver esta maravilla que es el Off-String con el yo-yo. Please, when you want, Quentin... ¿Quieres hacerle alguna pregunta? Sí, quiero hacerle alguna pregunta. Tenemos a Barracas va a hacer de traductor porque, sí, porque sabe francés. Barracas es el que más francés sabe del equipo. Merci beaucoup, Pablo. Bueno, quería que le preguntases cuántas horas ensaya al día. Y de saber combien d'heures es que tu pratiques chaque jour. Sabéis quedar locos, ¿eh? Ça dépend des jours, mais en période de compétition, à peu près 5 heures par jour. Depende del día, pero cuando está cerca de competición, como 4 o 5 horas a tope. ¡Ah, la venga! Vale. Y hay una cosa que no he entendido. El yo-yo no está atado, pero no hay veces que lo tira y lo recoge y no se le cae. Sí, ¿no? Eso es lo alucinante, claro, obviamente. Claro. Il faut savoir pourquoi il y a des fois que le yo-yo, il va sortir, et il y a des fois qu'il ne sort pas. Eh ben en fait, si je le lâche et qu'il va au bout de la ficelle, il va s'en aller de la ficelle. Vamos, que si lo deja caer hasta el fondo, pues se cae. Pero que si lo recoge antes, pues que no. Avant qu'il arrive. Qué mala gana has traducido. Oye, que se puede apetecer traducir, ¿lo dices? Si te quieres ir a casa ya. Es un poco diablo también, ¿no? Sí, sí, la forma es muy de diablo y lo utiliza con la cuerda. Quiero más. Es que nunca hace la misma coreografía. Cada vez sigue haciendo trucos y trucos distintos. Por favor, otro más. Pues, allá va. Quédate un momento porque vamos a verlo a súper lenta, algunos de los movimientos despacito porque tienen un rollo súper mágico. Si quieres te decimos el nombre de los trucos, miras, este es el triple axel con miro a la bolita. ¿Te lo has inventado? Aquí va el balancín loco. Ahí está. Con retorcimiento de cuerda. Ahí está el vuelo que llega con retraso. Tenemos el Indiana Jones, este es muy bueno. ¡Qué precisión! Es muy chulo cuando empieza a hacer formar la cuerda. Ahí está. Claro, este se llama el encantador de culebras. Ahí está, mira. ¡Oh!